Adolfo López Mateos a esta decisión de tener un libro de texto gratuito que, sin ánimos de polemizar, solo recordando, porque si no se sabe de dónde se viene, difícilmente se va a saber hacia dónde se va. Pues fue una decisión que tomaron Estados Unidos. Nosotros pues somos respetuosos de esos procesos legales. No le deseamos mal a nadie. Me gustaría de que quienes toman estos caminos recapaciten. Lo sabe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 230,000 asesinatos en 10 años, más de 1,000,000 de víctimas de la violencia, 40,000 desaparecidos, y ahora que queremos nosotros atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. Va a estar en el CONACYT. Me informan que no es así. La directora del CONACYT, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles: tengan para que aprendan. Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, exquisiteces, esos lujos. Ya se terminó. Este es otro gobierno. We'll be right back.